¿De verdad sabes organizar tu tiempo? Antes de ocupar mis días con lo que de verdad quería para mi vida, di 400 pasos en falso. No sabía cómo organizar el tiempo para empezar mi proyecto. Se me enredaba el calendario y pasaban las semanas, los meses y los años malgastando mis horas en trivialidades. Descubre tu talento para cambiar de vida en 5 pasos eficaces. Estaba aburrido con mi vida, estable en mi rutina. Mis días no me daban ningún dolor, pero tampoco brillo. A veces fantaseaba con cambiar, pero tenía miedo, me exponía excusas, la edad, la familia, el tiempo. Y me tranquilizaba siempre a mí mismo diciendo, tampoco está tan mal. Hasta que un día soñé algo, soñé que andaba por un paisaje gris, lleno de chatarra y de humo, repitiendo como un autómata. Tampoco está tan mal, tampoco está tan mal. A lo lejos alcanzaba a ver un edificio acristalado, lleno de vegetación, al que le daba directo la luz del sol. Adentro, la gente vestía de colores, bailaba y se reía. Un cartel decía en la entrada, con letras parpadeantes, no te conformes. Era invierno, pero recuerdo que me desperté de aquel sueño en un charco de sudor. Estaba tan impactado que a la mañana siguiente me puse en marcha con toda la fuerza de un volcán. ¿Por dónde comenzar?, me dije. ¿Por dónde se empieza una vida nueva? Debió ser la adrenalina del sueño, pero enseguida lo tuve claro. Primero necesitaba descubrir qué era lo que más me gustaba hacer y a la vez lo que mejor se me daba. Me pregunté cuál era mi talento. Estaba seguro. Ese era el hilo del que debía empezar a tirar. Y después de mucho leer, preguntar, probar y desechar, estas son las 5 mejores técnicas que encontré para encontrar mi don. Y además, con ellas me divertí muchísimo. Fue el punto de partida para vivir hoy de mi pasión, que es ayudar a los otros a realizar cambios y encontrar nuevos desafíos. Podríamos decir que, aquel día de invierno, mi subconsciente me llevó a convertirme en el conejillo de indias feliz que hoy soy. Todo empezó por aquí. Reset mental, vuelve a tu niñez. Una vez leí que para encontrar tu talento, viajar hasta la propia infancia te da información de primera. Randy Pausch, un profesor estadounidense conocido por sus charlas inspiradoras, decía que a los niños los mueve siempre un deseo genuino, no hacer nada por obligación. Si observamos esa época, dice Pausch, tendremos muchas pistas sobre qué es lo que de verdad nos motiva. Cuando somos niños, nuestro talento se expresa naturalmente, las opiniones ajenas todavía no importan. A veces la respuesta al enigma está allí mismo, delante de nuestros ojos, pero hay un ángulo ciego, una laguna mental que nos impide verlo. Por eso es importante esta especie de reset. En mi caso, significaba hacer un ejercicio para alejarme de mi momento presente, de mi carrera, de mis títulos, de mi experiencia, y recordar la esencia de mi niño. Cogí papel y lápiz y me encontré con la imagen del pequeño Alejandro, leyendo hasta tarde con una linterna, vertiendo sus enfados sobre el papel, escribiendo como un torrente sus alegrías, emocionándose con un libro, disfrutando el regalo de una libreta en blanco. ¿Y a ti qué te gustaba hacer de niño? ¿En qué pasabas horas y horas sin tener noción del tiempo? Te invito a que pongas en pausa tu momento presente y hagas esta excursión a tu pasado. Segundo, como el pez en el agua, encuentra tu elemento. Me encanta el ejemplo de cómo el creador de los Simpsons, Matt Groening, ignoró a los que le recomendaban hacer una carrera normal y dejar de dibujar y de inventarse historias para divertirse. Por suerte, Groening reconoció su elemento y no lo soltó. El concepto de elemento lo inventó el experto en educación Ken Robinson, famoso por su charla TED, Las escuelas matan la creatividad. Él lo explica así: cuando estamos en nuestro elemento, estamos conectados con nuestros más profundos intereses, con nuestra energía natural y el tiempo pasa velozmente. Las ideas aparecen rápidamente, como si estuvieses conectado a una fuente que hace que sea muy fácil lograr tu cometido. Cualquier cosa que estés realizando resulta sencilla, y sientes realmente que las ideas fluyen a través y fuera de ti, como si de alguna forma estuvieras canalizándolas.
La mayoría de nosotros estamos un poco despistados sobre cuál es nuestro elemento, porque nuestro sistema educativo lo tiene un poco olvidado. ¿Te gusta el teatro? ¿Trabajar con las manos? ¿Eres bueno con la música? Una forma de ir descubriéndolo es hacernos preguntas que vayan de lo más general a lo más concreto. Por ejemplo, puedes empezar a definir si te gusta trabajar en solitario o en equipo, si prefieres las tareas mentales o las físicas, si te da mejor crear desde el caos o eres más bien metódico. Para descubrir tu talento, la suerte no existe, como dice Robinson. Todo es, más bien, una cuestión de actitud. ¿Empezamos? 3. ¿Qué dicen tus amigos? ¿Cuál crees que es mi talento? Tengo una amiga a la que siempre llamamos para preguntarle lugares especiales donde ir a cenar o tomar algo. Tiene una capacidad increíble para identificar estos sitios, recordarlos y entender exactamente qué estás buscando para cada ocasión. Creo que sería una fantástica guía gastronómica y de ocio. A menudo, cuando hacemos algo de forma excepcional, nuestros amigos son unos linces, se dan cuenta enseguida. Son muy perceptivos a la hora de ver nuestros puntos fuertes y también los flacos. Por eso, otro de los recursos para descubrir tu talento es preguntarles directamente cuáles piensan que son tus dones o qué característica especial creen que tienes de forma natural. Nuestros amigos, que nos conocen muy bien, suelen tener claro cuál es nuestro talento. Si no te quieres complicar, puedes enviarles también un correo electrónico. Las respuestas te darán nuevas pistas o te confirmarán conjeturas. Este ejercicio te traerá muchas sorpresas. Cuando leas esos correos de vuelta, puedes contestarte a ti mismo. ¿Está este don reflejado en mi trabajo actual? Si es que no, lo más seguro es que debas ponerte en acción, porque hay algo importante que cambiar. 4. La confirmación, prueba y error. En los tres pasos anteriores, has indagado en tu parte interna más genuina a través de tu niñez. Has profundizado en tu elemento y lo has corroborado con tu entorno. El siguiente paso es confirmar con la práctica que ese que sospechas es realmente tu talento. Quiero decir que lo importante ahora es empezar ya a tocar la guitarra, a ir a una clase de cocina o por fin a abrir tu propio negocio. Sea cual sea tu habilidad, ha llegado el día de ponerla a prueba. ¿Momento de pánico? Yo un día me dije, si no bajas a tierra y materializas esta idea, nunca sabrás si este es el camino. No sé por qué, pero esos días tenían una imagen recurrente en mi cabeza. Era yo mismo, anciano, preguntándome, ¿por qué no me arriesgué? ¿Por qué no lo probé? Luego me puse en el peor de los casos, que todo fuera mal y tuviera que abandonar. Perfecto, me dije, ya encontraré otra cosa. Y aunque no soy muy fan de las frases, escucha esto del inventor Thomas Edison, que me llegó al corazón. No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Es hora de vencer los miedos y probar lo que sí y lo que no. ¿Funcionará? Tenía miedo al fracaso, pero también miedo al qué dirán, a estresarme, a frustrarme. Así que me planifiqué. Preparé bien mi mente con la meditación y entrené mi cuerpo con ejercicio físico. Y un día estuve listo para subir al trampolín, el salto más bello de mi vida. 5. No te dejes solo, acompáñate. Quiero descubrir mi talento, quiero una nueva vida, pero ¿qué hago con mis dudas? ¿Con quién comparto mis miedos y mis alegrías? ¿Quién estimula mi proceso? ¿De dónde obtengo las nuevas herramientas que necesito? Hace mucho tiempo me di cuenta de lo importante que es estar acompañado en un proceso de cambio. Cuando el salto a la piscina es complejo, de esos con pirueta y doble tirabuzón, podemos plantearnos caminar junto a un experto, o un maestro, digámoslo así, que aporte reconocimiento, inspiración, nuevos recursos y algo de exigencia para que podamos traspasar nuestros límites y alcanzar todo nuestro potencial. Otras veces es reconfortante encontrar un grupo, tu tribu. Yo lo descubrí hace años apuntándome a un curso de escritura. Desde el principio comprobé lo positivo que es conectar con personas que aman lo mismo que yo, que entienden mi locura por los textos y que semana a semana sustentan mi creatividad. Por entonces, mi paraíso estaba marcado en el calendario. La cita era cada martes a las 6.
Viajar acompañado con personas conectadas con tu talento es una de las experiencias más satisfactorias. Te confieso que viajar acompañado es una de las cosas que más me gustan de mi nueva vida. Ya sabes lo que dicen. Así las penas se dividen y las alegrías se multiplican. ¿Qué mejor que compartir la experiencia de volar en la vida que acabas de inventar para ti? Y ahora es tu turno para hablar. En tu caso, ¿cuál es tu talento innato que hasta ahora has mantenido en segundo plano? ¿Qué es lo que te frena a vivir la vida que siempre quisiste? ¿Qué crees que necesitas para dar el gran paso y volar? Deja tus respuestas en los comentarios. A continuación, me encantará conocer tu historia. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.